Vamos a compartir el trabajo de Gustavo Tubio, que fue con el... Bueno, el billete todavía no está, ¿no? Pero con 2.000 pesos, ustedes saben que es el billete que vamos a tener dentro de 6 meses, el de máxima denominación. Ya ni debutó Argentina, y ya quedó devaluado. Dentro de 6 meses. Claro, dentro de 6 meses, no ya, sé. Ya ni debutó y ya está devaluado, pobrecito. Cuando salga... Para charlar un poquito sobre esto. ¿Cuándo arranca esto? ¿En junio, julio? ¿Cuándo arranca? Sí, ahí hay que calcular más o menos 4 a 6 meses, que sería la forma rápida, entre comillas, en la que podría sacar la Casa de la Moneda un billete nuevo. Y la inflación va a la velocidad que fue este año y el billete sale dentro de 6 meses, ya cuando salga va a equivaler al de 1000 hoy. Te viene el billete de 2.000 pesos. Sí, ahora dentro de poco, ¿no? Dicen. En junio. Ah, faltan 6 meses. Ya, falta. Arregla algo, soluciona algo, soluciona poco. Soluciona poco, me parece. Perfecto. Hoy, 2.000 pesos de papa. ¿Cuánto es? Correcto. A ver. Y hoy un kilo de papa está 280 pesos. Así que con 2.000 pesos, 7 kilos y medio, casi 8 kilos de papa. Ahí tenés. Tenemos 7 kilos, ¿no? 7 kilos. 7 por 3, 21. O sea, sería casi 2.000 pesos. ¿Casi 2.000 pesos? Sí, sí. 7 kilos. Exactamente. Si el billete llega en el mes de junio, julio. Como se está hablando, ¿no es cierto? Como se está hablando. Y con la inflación que se viene. Obvio. ¿Cuántas papas crees que vamos a poder comprar? Nada, menos de la mitad, me parece. ¿Menos de la mitad? Sí, me parece que sí. Con esta inflación como va, creo que sí. Pesos. Sí. ¿Cuánto pan compramos? Y ahora, por lo pronto, nosotros tenemos 500 al kilo. Sería, o sea, 4 kilos. 4 kilos. Se alcanzaría. Armame una bolsa de 2.000 pesos de pan, dale, claro. Dale, dale, te armo. Ahí está. Genial. Todo esto es 2.000 pesos. Exacto, 2.000 pesos sería. Me llevó bastante pan hoy. Sí, hoy bastante, sí, sí. ¿Y en junio, cuando salga el billete de 2.000, cuánto crees que nos vamos a llevar? Y en junio yo creo que la mitad. ¿La mitad también? Sí. ¿La mitad de esta bolsa? La mitad de esta bolsa, y sí, si está aumentando todo, creo que hoy por hoy es lo que va a valer, ¿no? 2 kilos 390 de pollo, casi 1.800 pesos. Sí, casi 1.800 pesos, sí. Ahora, en junio va a aparecer este billetito. ¿Vos crees en junio me voy a poder llevar el mismo pollo? Y no, ya no. Ya esto ya se va a ir ya por las nubes directamente. ¿Por la inflación? Sí, estamos jodidos. Dame un ejemplo práctico, por ejemplo, sí, con la yerba. Hoy con 2.000 pesos, yo vengo con 2.000 pesos. ¿Cuántos, exacto, paquetitos de yerba me llevo? Y te llevas 4 paquetes. 4 paquetitos. 4 paquetes. ¿De cuánto? ¿De 500? De 500, sí, 500. Sí. 4 paquetes. 4 paquetes. A ver, juntamos los 4 paquetes. Yo me llevo todo esto. Esto. En junio, cuando venga con el billete de 2.000 pesos, ¿cuánto me voy a llevar? Vas a llevar los 2 que tenés en tus manos. Es todo, nada más. Seguramente. ¿Y eso? ¿Porque? A la góndola. A la góndola. Porque la inflación es así. Esto está aumentando todas las semanas. Y decimos que te vas a llevar 2. Pero, bueno, como... Quizás me lleve menos. Quizás que te lleves menos. Bueno, ahí estaba el trabajo de Gustavo Tubio sobre lo que puedes hacer con 2.000 pesos.